Buenas noches, Jorge, amigos, contertulios y a toda la radioaudiencia de la Puerta de la Pirámide. Hoy hablamos un poco del tema de Halloween y, como se sabe, la cantidad de películas de asesinos en serie que en esta época del año, por las celebraciones de Halloween, nos colocan en todas las carteleras de los cines y bueno, en la televisión también, ¿no? ¿Cuántos habrán visto a Jason, Freddy, la película de Halloween y la mayoría de crímenes que se han dado en todas partes del mundo tienen un símil a estas películas? Y Japón, que se le conoce como un país tranquilo, ordenado, que respeta las reglas, pero también tiene su parte turbia. Y a lo largo de su historia, bueno, la nueva historia que están escribiendo los japoneses, han tenido varios asesinos en serie. Pero hoy les traigo un caso que fue muy hablado en su tiempo, y es el caso del caníbal japonés Issei Sagawa. Nació en Kobe, prefectura de Hyogo, y durante sus años escolares fue un estudiante destacado. Estaba obsesionado con las mujeres occidentales, y mientras estudiaba literatura en inglés en una universidad de París, se sintió muy atraído por un alumno de nacionalidad holandesa. Issei Sagawa estuvo un tiempo recluido en prisión en Francia por el homicidio de esta estudiante holandesa. Se llamaba René Hartenfeld, quien estudiaba en la Sorbona en París. El 11 de junio de 1981, Sagawa estaba estudiando literatura e invitó a la mujer a cenar a su casa con las pretensiones de conversar sobre literatura. Después de la llegada de la estudiante y de que ella rechazase sus proposiciones, él le disparó por la espalda en la altura de la nuca con un rifle del calibre 22, que había comprado con el propósito de llevar a cabo su plan caníbal. Ella había sido la elegida debido a que el asesino la consideraba hermosa y saludable, todo lo opuesto a lo que él pensaba de sí mismo. Él atribuye que esta tendencia caníbal viene de sueños de su infancia, donde veía a su padre y a su madre servir a su hermano menor como comida en una olla. Pero esto era un juego que tenían los padres con el menor. Después de dispararle, procedió a desmembrar el cuerpo. En entrevistas posteriores, Sagawa dijo que se sorprendió al observar la grasa humana, que tiene color semejante al maíz. Durante los 2 días siguientes, continuó comiendo varias partes del cadáver y describió la carne humana como suave y sin olor, como el atún, lo dijo él, comparándolo con la comida que él llevaba en su infancia. Después de ese tiempo, metió los restos de los cadáveres en 2 maletas viejas en un intento de deshacerse de los restos en un bosque de Poulailler, un parque a las afueras de París. Fue detenido por la policía francesa. Tras un análisis psicológico, fue declarado demente idiota y juzgado como tal, por lo cual fue recluido en un hospital psiquiátrico, Paul Giroux de París. Pasando unos meses, Issei contrajo una enfermedad que no era más que una inflamación intestinal, y que fue diagnosticado erróneamente por los médicos como una encefalitis avanzada. El veredicto del equipo médico le vaticinó unas pocas semanas de vida. El padre de Issei, hombre poderoso y con muchas influencias, consiguió que el caníbal moribundo fuera trasladado a Tokio, donde fue recluido en una institución psiquiátrica de alta seguridad. El gobierno francés no se opuso al traslado,
pues al fin y al cabo, quedándole pocas semanas de vida, lo veían como si un simple adelanto del trayecto que él había tomado. De modo que Issei fue trasladado al hospital Matsuzawa de Tokio, y como era de esperar, no murió. El caníbal confeso se encuentra en una situación insólita, pues en Japón no tiene ninguna causa pendiente y en Francia se retiraron todas las causas contra él ante su inminente muerte, motivo por el cual fue liberado 34 meses después por las autoridades de su país natal. Actualmente Sagawa vive en Tokio como si fuera una pequeña celebridad y frecuentemente aparece como comentarista invitado en programas del medio de espectáculos. También escribe revisiones para restaurantes. En 1992 apareció en una película de Hisayasa Sato llamada Uwakizuma Chiyokusume, que sería bullerista sadosexual. Él admite que todavía tiene fantasías caníbales, pero que ya no desea llevarlas a cabo con mujeres occidentales. Sin embargo, su preferencia sexual es hacia las mujeres asiáticas, las cuales considera más atractivas. Esta es la historia de Issa Sagawa, el caníbal japonés, y así como esta historia terrorífica que se vivió en Japón y en Francia, hay muchas más que se pueden recolectar y hacer varios programas con casos de criminales en Japón. Así es que, bueno, esto es un poco terrorífico porque era para lo de Halloween y sabemos que las películas siempre nos traen un poco de la realidad que vivimos en cualquier parte del mundo. Yo soy Juanjo Verástegui Miyoshi, Misterio 3.0, en esta sección Misterios de Japón, y nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias.